Espacio patrocinado por Tartessos Luxury Trips. Una forma alternativa del turismo en Andalucía. Hola, hoy vamos a hablar del paleocristianismo en Andalucía. Nuestra región desde hace siglos tiene muy arraigado el cristianismo, manifestándose en múltiples tradiciones o costumbres. Aunque la región fue lugar de paso de varias religiones paganas de la época púnica o romana, o religiones monoteístas como el Islam o el judaísmo, finalmente el cristianismo se convirtió en la religión mayoritaria para toda la península ibérica. Sin embargo, no lo tuvo fácil a lo largo de su historia. No concebimos nuestra región sin las manifestaciones asociadas a la religión, como las romerías, las peregrinaciones y las manifestaciones diferentes de la Semana Santa o las procesiones patronales que llenan nuestra región a lo largo del año. Igualmente, no debemos olvidar las representaciones artísticas en catedrales, iglesias, capillas o ermitas y demás manifestaciones artísticas dentro del campo de la escultura, pintura, artes plásticas y, por qué no, el cine y, en este siglo XXI, ya las representaciones multimedia. Tenemos muy marcada las procesiones de Semana Santa con esas imágenes de Cristos, de vírgenes y de santos, según la devoción, y diferentes periodos históricos que muestran los diferentes momentos de la vida de Jesús, desde su nacimiento, momento de las enseñanzas, su pasión y muerte. Pero es toda esa mezcla de costumbres, influenciadas por las diferentes culturas que han pasado por aquí, tienen su origen. Pero, ¿realmente cuál es el origen del cristianismo en nuestra región, aquí en Andalucía? Realmente a ciencia cierta no se sabe. Pero vamos a empezar hablando, antes que por el inicio histórico, por su origen legendario. En el cristianismo, concretamente sobre su origen, tres son las leyendas que circulan de manera tradicional a lo largo de la península ibérica y por lo tanto a lo que es Andalucía. La primera de todas ellas naturalmente menciona el hecho de que el primer evangelizador fue el apóstol Santiago el Mayor, cuya tumba, según la tradición, fue encontrada en el siglo IX. En un bosque, en el mismo lugar que se erige la ciudad de su mismo nombre, allá por Galicia. La segunda leyenda menciona el hecho de que el primer evangelizador de Hispania fue en el siglo I, un antiguo celote judío convertido por una revelación al cristianismo. Nos referimos naturalmente a San Pablo, cuya influencia en la conversión de no judíos y el proselitismo que profesaba dio lugar a esta leyenda. La última de las leyendas sobre el origen del cristianismo menciona la de los siete varones bautizados por San Pedro, los siete sabios que comenzarían su etapa evangelizadora en el siglo XI, extendiéndola al resto de los territorios. Naturalmente no se tiene constancia alguna, ni evidencia arqueológica ni documental, de que Santiago o San Pablo pisaran nuestro territorio, o que de hecho existieran esos siete varones de la iglesia. El origen más probable, y por lo que se extendían otras religiones, era la llegada desde África a través de las tropas legionarias, transmitiéndola desde los estratos más pobres hasta los más elevados de la sociedad romana.
el cristianismo de entonces no es como hoy lo conocemos, en sus costumbres o en sus símbolos. Comenzaban con reuniones pequeñas y sus templos de culto eran las propias casas o, en la época de la persecución, las catacumbas. ¿Pero fue realmente perseguida? ¿Eran las autoridades romanas tan intolerantes como se habla? Este sujeto, este caso, debemos debatizarlo y detallarlo, ya que en su origen, como el resto de las religiones en el Imperio Romano, el cristianismo fue asimilado como una más en el panteón romano. Sin embargo, junto con el judaísmo, no tuvieron la misma imagen que el resto de dioses, como podían ser esos dioses de origen egipcio, de origen griego, sirio o persa, por indicar algún ejemplo. La diferencia radicaba en el hecho de que Roma permitía cualquier culto a la deidad que fuera, pero por ley obligaba a un sacrificio. Los judíos practicaban sacrificios de cordero y otros animales como su costumbre ancestral. Pero los cristianos se negaban en rotundo, ya que afirmaban que su profeta, encarnación de la divinidad, ya había sido sacrificado en la cruz. En estos casos, las autoridades romanas se inclinaban a pensar en posibles agitadores políticos y, en muchos de los casos, a justicieros sin piedad, como caso bastante conocido de dos santas de aquí, de la provincia de Sevilla, concretamente las santas Justa y Rufina, que fueron encarceladas hasta su muerte por no ofrecer un sacrificio a la diosa Salambó, una diosa púnica. Estas santas inauguran, por decirlo de alguna manera, el fenómeno de los mártires, los muertos por su creencia que, como otros, fueron sacrificados en circo, en anfiteatros romanos o en otras circunstancias. No obstante, a pesar de todas estas dificultades, la religión se fue extendiendo y hoy día conocemos cómo eran las costumbres. De hecho, los primeros cristianos no usaban el símbolo de la cruz, sino el crismón, un símbolo formado por las letras griegas iniciales de la palabra Cristo junto con el símbolo del pez. Estos símbolos los podemos ver en su arte, con la influencia que tenían del arte romano y griego, y especialmente nos ha llegado a nuestros días a través de sus sarcófagos, ya que la costumbre que tomaron ellos, en el caso de las clases pudientes, cuando uno fallecía, sus ahorros y su dinero, o la fortuna que tuviera, lo gastaban en un sarcófago de mármol, ricamente decorado con esos símbolos anteriormente descritos, para ser enterrado. Los cristianos habían abandonado la costumbre romana de la incineración y enterraban a sus difuntos en estos sarcófagos debido a una de las múltiples creencias que el cristianismo, la Biblia y los demás escritos referentes a ello transmitieron sobre el hecho de la creencia de la resurrección de los muertos en el fin de los días. Estas muestras de arte paleocristiano hoy la podemos contemplar en algunos de los museos de nuestra región. Concretamente, por poner algún ejemplo, podemos ver sarcófagos cristianos ricamente decorados en museos arqueológicos como el de Cádiz, el de Sevilla, el Museo de Córdoba y el museo, otro caso, el Museo de Martos en la provincia de Jaén, donde se han encontrado restos de sarcófagos paleocristianos. Otro de los ejemplos que nos llega de su arte son las diferentes representaciones escultóricas, especialmente referente a la alegoría del buen pastor, una imagen que, por desgracia, nos llegan muy poquitos ejemplos y solo podemos contar con uno muy especial ubicado en Sevilla, concretamente en la Casa de Pilatos, una estatua, una obra
probablemente del siglo IV, que representa esta imagen del buen pastor y por lo tanto una muestra más del arte paleocristiano que en aquel entonces se procesaba. Desgraciadamente, de la época paleocristiana, pocos son los edificios que llegaron a nuestro tiempo. Uno de los ejemplos quizás más claros y que está todavía en proceso de investigación es el Patio de Banderas, en el Alcázar de Sevilla, el cual representa uno de los pocos ejemplos de arte paleocristiano a nivel de edificio, o más bien de época visigoda. Este espacio está hoy concertado solo a visitas muy contadas, organizadas y controladas, ya que desde el año 1976, que fue el año de su descubrimiento, se realizan estudios que hoy todavía continúan para descubrir su origen y sus enigmas. Sin embargo, no nos debemos olvidar que el paleocristianismo todavía sigue en proceso de investigación y concretamente aquí en Andalucía. Uno de los últimos descubrimientos de gran importancia y de más prestigio sobre el arte paleocristiano fue concretamente en el año 2014, en el yacimiento arqueológico romano ibero-romano de Cástulo, en Jaén, donde los investigadores encontraron una pátena, una especie de recipiente de vidrio, posiblemente del siglo IV, con una imagen algo así como enigmática, porque veíamos un Jesucristo desconocido a lo que nos acostumbramos a ver aquí en nuestra comunidad, un Jesucristo imberbe, sin barba, a ambos lados con San Pedro y San Pablo, mostrando las escrituras y las enseñanzas en una alegoría para mostrarlas al resto de la humanidad. La importancia de este descubrimiento radica en el hecho de ser de las primeras representaciones de Jesucristo, donde, como hemos comentado, se muestra un Jesucristo sin barba. La imagen de Jesucristo barbudo llegó a través de Europa por las representaciones bizantinas de Pantocrato. Como bien sabemos, son imágenes de origen ortodoxo y que posiblemente se hubieran basado en la imagen de la sábana santa de Turín, que en aquella época y hasta la época de los cruzados era custodiada en la ciudad de Constantinopla. Esta patena, joya del paleocristianismo, que hoy se expone en el Museo Arqueológico de Linares, es digna de ver. Pasada la época romana y con la llegada de los pueblos bárbaros, estos se convirtieron al cristianismo, aunque en su versión arriana. Y durante ese periodo de tiempo, de la Alta Edad Media, otras sectas, consideradas en muchos casos heréticas, aparecieron, como el caso de los priscilianos. En esta época sí que nos han llegado restos de tipo religioso de un cristianismo inicial. Por ejemplo, en la capital andaluza, en Sevilla, hoy se erige la iglesia de San Vicente Mártir, una joya mudéjar que está dentro de nuestra ruta de las iglesias mudéjares, cuyos cimientos están posiblemente sobre los restos de una iglesia paleocristiana y cuya leyenda cuenta que el rey germano Alarico fue víctima de su arrogancia y murió de forma trágica, ya que fue el que destruyó la propia iglesia. Otros restos de similar época son la Basílica Paleocristiana de San Pedro de Alcántara, en la capital, en la zona de Málaga, del siglo IV, y reconstruida en época visigoda, siguiendo influencia de la iglesia africana. Como hemos contado, el origen del cristianismo
en la península ibérica, muy probablemente viniera de África. Otra basílica paleocristiana de similares características se encuentra en la localidad sevillana de Gerena. Y no debemos olvidar, como ejemplo más claro de esta época, la pila bautismal y el ara del obispo de Cabra, ubicada en la iglesia de San Juan Bautista, en la ciudad de Cabra, en Córdoba, y que está datado posiblemente en el siglo VII. Estos restos que nos dan una cierta información sobre el origen del cristianismo en nuestra región, nos llega a continuar el camino por más restos arqueológicos del cristianismo más antiguo. Y por lo tanto, nos dirigimos a otra localidad ubicada en la Sierra de Cádiz, Alcalá de los Gazules, donde existe otra basílica de origen visigodo. Pero no debemos olvidar, con todas las rutas turísticas y culturales que existen en nuestra región, que todo aquel que visite Córdoba y acceda a su mezquita catedral, además de contemplar esa mezcla de arte omeya con el gótico en una sincronización, en una sincretización sin precedentes, no debemos olvidar que en origen fue una iglesia visigoda, cuyo nombre también era curiosamente la iglesia de San Vicente, de la cual nos han llegado restos como un pedestal bautismal del siglo VII, con inscripciones, y que está ubicada en la sala de Abderramán. Para terminar este podcast sobre el origen del cristianismo antiguo en esta región, mencionaremos el descubrimiento realizado a finales del año 2018, concretamente en un sitio de gran fervor religioso, el santuario de Nuestra Señora de Regla en Chipiona, Cádiz, donde se ha descubierto de manera casi casual, a la misma vez, una iglesia visigoda del siglo VII, y sobre ella un ribad de origen almorávide. Aquí se mezcla el cristianismo antiguo con una secta fundamentalista islámica. Es posible que este lugar fuera también la zona de enterramiento de mártires que sobrevivió hasta la llegada de los pueblos fundamentalistas islámicos, como era el caso de los almorávides o almohades. Un lugar que, cuando sea debidamente acondicionado, podrá ser visitado como un lugar de interés más referente y que nos pueda dilucidar un poco el origen del fervor religioso en nuestra comunidad. Cerrando finalmente nuestra locución y despidiéndonos, no debemos olvidar, mientras disfrutamos de las imágenes de santos, de vírgenes y de Cristo, ya sea en sus templos, en las peregrinaciones o en las procesiones, estas tradiciones tuvieron su origen varios siglos atrás, en unos espacios de los que hoy, por desgracia, apenas nos han llegado restos, pero que nos sirven para descubrir la raíz de la tradición cristiana andaluza, que en un momento del siglo I nos llevó de la lejana Palestina. Buenas noches y muchas gracias.